Francisco. Hola, Jairo. Hay veces se vulneran los derechos del trabajador, hay veces se discriminan. No debería de ser así. La ley agraria lo faculta a la empresa que te dé descanso temporal y trae a otras personas que tienen más menos tiempo trabajando. O sea, no me rinde si te doy descanso temporal, y no, yo creo que de esa parte no debería de ser así, debería de dejar trabajar a los trabajadores, porque gracias a las fuerzas de esos trabajadores la empresa ha ido creciendo. Porque a través del diálogo encontramos soluciones. Camposol tiene una negociación colectiva y tenemos muchos beneficios como en otras empresas no. Hemos mejorado los buses, uniforme, hemos mejorado la canasta navideña, hemos mejorado varias cositas que se han venido mejorando a través del convenio colectivo, como también el sindicato, ¿no? Nos dan licencias para poder nosotros hacer nuestra función como dirigente sindical. Hasta el 2014 nos sentábamos a comer en los comedores en el suelo. Hubo una huelga, hemos reclamado, vino Sunafil, inspeccionó que estaba mal y se han mejorado los comedores. Como persona nunca nos hacen caso cuando reclamamos y organizados como un sindicato siempre nos hacen caso porque tenemos el apoyo de los dirigentes y tenemos el apoyo también del grupo de trabajadores que somos afiliados. En algunas cosas sí he mejorado, sí, o sea, ya no hacemos huelgas, mayormente dialogamos, pero no todo se soluciona también con eso. Porque en el trabajo tengo que hacer varias funciones. O sea, voy a trabajar y a la vez tengo que cumplir como dirigente mis funciones, ¿no? Llegar a mi casa, atender a mis hijos, enseñar las tareas. Todo eso es un trabajo.